La goleada en Guayaquil ilusiona a Ecuador. Soy Mónica y esto es Un Shot de Expreso. La Tri venció 4-0 a Bolivia y le regala alegría a los aficionados. Ener Valencia, Gonzalo Plata y Alan Minda fueron los artífices de mantener el sueño en el Mundial. Sin embargo, luego de la victoria, el país vuelve a pensar en los apagones. Sí, el Ministerio de Energía publicó los nuevos horarios de los cortes que seguirán por 12 horas durante el fin de semana. ¿La energía que Colombia nos venderá resolverá la crisis? Mira este análisis y todos los horarios de los cortes en nuestro portal. Y existe expectativa por la clausura de la Cumbre Iberoamericana en Cuenca. Esto por la ausencia de los mandatarios invitados en el día en que Daniel Noboa, en representación de Ecuador, debe traspasar la Secretaría Pro Tempore a España. Además, hay movilizaciones que el FUD organizó la tarde en distintas ciudades del país. Mira los detalles de los horarios y todas las vías cerradas en esta y más noticias en www.expreso.es.